luz verde a un pago. El Cabildo aprobó por mayoría la propuesta de la alcaldesa María Fritz Sierra para que el Ayuntamiento de Mérida pague de manera anticipada 111 millones de pesos de un crédito bancario que constituye el total de la deuda pública municipal contratada con vencimiento en 2028, lo que traerá ahorros por costos financieros hasta por 62 millones de pesos. En sesión extraordinaria y con el voto en contra de los regidores del PRI y del Verde Ecologista, el Cabildo aprobó la propuesta que anteayer hiciera la presidenta municipal al Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, la cual fue aprobada por la totalidad de sus integrantes durante su sesión ordinaria. La alcaldesa María Fritz Sierra enfatizó que gracias al sano ejercicio de la gobernanza que se anunció desde el principio de la actual administración entregará, en agosto próximo, un municipio sin deudas y con recursos a la administración entrante por casi 10 millones de pesos, el cual podrá ejercer sin afectación alguna a los programas prioritarios ni a las demás acciones que desde septiembre de 2015 se han realizado y cuyos resultados, informados en su oportunidad, están a la vista de todos, se indica en un comunicado. En su mensaje, la presidenta municipal señaló que con estas acciones se sientan las bases para dar un paso importante en esta apuesta por el bien común en el ejercicio de la función pública, haciendo que el paso de una administración a otra permita la continuación del trabajo municipal sin sobresaltos ni carencias económicas. La alcaldesa subrayó que «las personas pasan pero las instituciones permanecen, por ello, estamos convencidos que nuestro deber es salvaguardar a la institución». Los hombres y las mujeres que en corto plazo integrarán el nuevo ayuntamiento serán otros, pero el municipio seguirá siendo el mismo. A él y a sus habitantes nos debemos y por eso estamos tomando decisiones que los fortalezcan, subrayó. Previo a su mensaje, la presidenta municipal enfatizó que la finalidad de esta propuesta tiene por objetivo la búsqueda del bien común y elevar la calidad de vida de todos los meridanos. Esta es una de las acciones más responsables que como propuesta he hecho al Cabildo, de dejar cero deuda a la siguiente administración, manifestó. La alcaldesa de Mérida también destacó el papel del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del municipio de Mérida, instituido en la actual administración municipal por primera vez en la historia. Calificó el trabajo de este organismo como una muy buena muestra del empoderamiento de la sociedad civil en la toma de decisiones en la esfera pública y reconoció su compromiso claramente demostrado en la asistencia a las sesiones, así como sus opiniones y recomendaciones, aunados a una estricta disciplina presupuestal por parte de los funcionarios de la actual administración que han sido motivo de reconocimientos a nivel nacional e internacional. Más adelante, la presidenta municipal recordó que el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, un centro de investigación independiente, ha reconocido y refrendado a Mérida en el primer lugar del Índice de Información Presupuestal Municipal en los años 2016 y 2017. El mismo IMCO ha declarado públicamente que el modelo del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del municipio de Mérida es particularmente excepcional, pues no se tiene referencia de consejos similares en otros ayuntamientos del país y ya forma parte del catálogo de las mejores prácticas de transparencia presupuestal que evalúa el propio instituto con el propósito de replicarlo en otros municipios del país, agregó.
Los regidores panistas Mauricio Díaz Montalvo y José Luis Martínez Semerena explicaron durante sus intervenciones que estos logros fueron fruto de las medidas tomadas al principio de la administración, como lo fue el diseño de un programa de ahorro y reestructura del Ayuntamiento de Mérida, el fortalecimiento de los ingresos propios para realizar mayores inversiones públicas y sobre todo sin endeudar a los meridanos. La aprobación en Cabildo permitirá modificar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 con las siguientes variaciones: incremento proveniente de los saldos favorables, derivados de ingresos de libre disposición de este municipio de Mérida generados al 29 de mayo de este año, por un importe de 65 millones de dólares. También se autoriza reclasificar el capítulo 9000 de la deuda pública de la siguiente manera: 27 dólares. 2 millones que serán transferidos de la partida de contingencias socioeconómicas del periodo comprendido de enero a mayo del año en curso, 11,40 millones de dólares provenientes de la transferencia de ahorros y economías generados en el periodo de enero a mayo del presente año, en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000 del clasificador por objeto del gasto. De igual forma, el presupuesto considerado en el capítulo 9000 de la deuda pública de junio a agosto de 2018, se autoriza disponer del total de la cantidad de 7,70 millones de dólares.